Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Vamos a hacer hoy algo delicioso para ocasiones especiales, pero también lo pueden utilizar para Navidad, para Año Nuevo. Hoy te van a ver qué vamos a hacer. Vamos a hacer hoy un pollo relleno y al horno. Vamos a empezar rapidísimo con los ingredientes porque hay muchos. Para empezar voy a dividirle los ingredientes, pero en la cajita de información se los voy a ir poniendo por partes para que no nos hagamos bolas ahorita. Vamos a empezar, tengo aquí un pollo, más o menos es como de 2 kilos, tengo un pollo entero, voy a necesitar sazonador, pimienta molida, sal, leche como media taza más o menos vamos a utilizar y consomé de pollo y vamos a empezar. Para empezar vamos a limpiar el pollo, le vamos a quitar todo lo que trae adentro, que viene, que es una bolsita de menudencias, de patitas, hígados y todo lo demás que trae. Y vamos, trae aquí el pollo todavía como que pequeñas plumitas, lo vamos a limpiar. Y todas estas plumitas muy chiquititas que tienes se las vamos a asar. Vámonos para la estufa. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a asar. El pollo no lo he mojado, todavía no lo lavo. Primero lo voy a limpiar y vamos a quemarle todas las plumitas que traiga. El pollo tanto de las alas, en las piernas. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Ya que lo asamos, ahorita vamos a lavarlo muy bien y a quitarle el exceso de grasa. Le lavamos muy bien por dentro, porque todavía trae sangre por dentro, a que quede muy bien limpio. Ya que le dimos una lavadita, lo que vamos a hacer es vamos a quitarle el exceso de grasa que tiene aquí en la pechuga. Y todo lo que no queramos. Esta tripita que viene aquí. Del gañote. Y los pellejitos que no queramos. Y así lo vamos a ir limpiando. Y también le vamos a quitar la grasa que viene en la parte de aquí abajo, que viene, que es que viene aquí abajo, del guacal, de la rabadilla, le quitamos esa grasa. Esta piel que viene aquí no se la vamos a quitar, porque esta nos va a ayudar a detenerle las patas. Ya que le quitamos toda la grasa y los pellejitos que no queramos, ahora sí le damos otra lavadita. Y lo vamos a escurrir. Ya que lo tenemos limpio, lo que vamos a hacer es que vamos a separarle la piel de la pechuga. Y con un cuchillo vamos a picarle un poco la pechuga, que es la parte más seca. Esto que te estoy dando también lo puedes hacer con un pollo natural. Con un pavo natural, perdón. Y vamos a picarle para que todo lo que lo vamos a condimentar le penetre muy bien. Vamos a picarle un poco las piernitas y el muslo. Ya que lo tenemos, vamos a vaciar en un tazón más o menos una media taza de leche. La leche le va a ayudar a que se suavice. Le vamos a poner una cucharada de sazonador. Obviamente si vas a hacer un pavo pues vas a tener que utilizar más cantidad. Le vamos a poner una pizca de sal, le vamos a poner pimienta molida, una cucharadita. Y le vamos a poner un poquito de consomé en polvo. Movemos muy bien
a que quede muy bien integrado. Y esta leche vamos, ahora sí que a embadurnar muy bien nuestro pollo, nuestro pavo, lo que quieras. Les vamos a separar un poquito la pechuga de las piernas y aquí le vamos a integrar muy bien a que quede muy muy bien aderezado. Ya que lo hayas aderezado, lo vamos a dejar aquí un poquito, lo vamos a reservar. Si esto lo puedes hacer desde la noche anterior, mucho mejor, o desde el día anterior, mucho mejor, porque agarra más sabor. Ahorita por cuestión de tiempo, pues no lo voy a hacer así. Y nos lavamos las manos y reservamos. Ya tenemos reservada nuestra carne en el refrigerador, la puse. Ahora vamos a hacer el adobo. Van a ser dos chiles anchos y dos pasillas. Media cebolla, y lo tengo en pedacillos. Dos dientes de ajo. Cominos, pimienta y clavo. Y un poco de consomé de pollo. Vamos a la estufa. Voy a poner un chorritito de aceite, nada más, muy muy poquito. Voy a agregar mi cebolla y mis ajos. Vamos a dejar que se sofría un poco. Ya que se sofrió un poco la cebolla y el ajo, lo que voy a hacer es que voy a poner el chile pasilla, y dos chiles pasillos, dos chiles anchos. Esto ya les quité las semillas y ya están lavados. Los vamos a agregar junto con las especias, que es el ajo, la pimienta, el clavo y los cominos. Vamos a agregar un chorritito de agua nada más, muy poquitita, nada más para que se alcance a sofreír y a sazonarse un poco. Y le voy a poner un poquitito de consomé de pollo o sal, tantito nada más para que se sazone. Lo reservamos y dejamos que se vaya sazonando. Ahora nos vamos para el relleno. Vamos a necesitar uno o dos jitomates picados, papa en cubitos, en cubitos sin cáscara o con cáscara, como tú gustes, zanahoria igual en cubitos, unas tres hojitas de laurel, un puño de pasas, un puño de cacahuate natural, una pizca de cominos, uno o dos ajitos picados, media cebolla picada, una o dos manzanas picadas, yo la tengo ya aquí picada con agua con limón para que no se oxide, y medio kilo de carne. Yo estoy utilizando manzana natural. Si tú tienes orejones de cualquiera, los puedes utilizar. Vamos a la preparación del relleno. En una cacerola voy a agregar la carne molida. No le voy a poner nada de grasa, más que con la grasa que ya trae nuestra carne. La puedes poner de res, de puerco o de las dos. Y vamos a dejar a que se vaya sofriendo un poco. Ya que se empezó a sofreír, le vamos a agregar nuestra cebolla. Nuestro ajito está muy, muy bien picadito. Y vamos a dejar que se siga sofriendo todo. Ya que se siguió sofriendo, voy a agregar mis zanahorias. Y voy a agregar las papas. Más o menos le puse unas dos zanahorias grandes y dos papas. Y sigo moviendo y sofriendo. Y lo dejamos aquí un ratito. Lo tapamos para que suelte un poquito de jugo la carne y la verdura. Y si nuestro chile ya está, apagamos. Ya ha soltado un poco de jugo, le voy a agregar los cominos, las hojitas de laurel, y voy a bajar la flama para que empiece a soltar un poquito más jugo y no nos lo arrebate el fuego
y se nos cose la verdura. Ya llevo unos 2 minutitos, 3. Le voy a agregar pimienta. Un poquitito de pimienta molida. Movemos y vamos a agregar solo un poquito de consomé de pollo o de sal, como guste, solo un poquitito. Recuerda que todo lo vamos condimentando poco a poco y lo vamos poniéndole sal, muy poca sal, porque ya en conjunto pues ya va a quedar perfecto para el relleno del pollo y el pollo cuando ya esté. Dejamos a que sofría otro rato. Ya tenemos nuestro chile listo. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a licuar. Ya que licuamos nuestro chile, lo reservamos porque ese lo vamos a utilizar hasta el último, ya que vayamos a meter al horno nuestro pollo. Ya lleva unos 8 minutitos la verdura, nuestra carne. Voy a agregarle nuestro jitomate y dejamos a que siga sazonándose. Ok, ya estamos en lo último. Ahorita lo que voy a agregar va a ser las pasas. Si tienes pasas o arándanos, se los puedes poner. Le voy a agregar la manzana. Ya le agregué la manzana. Y voy a agregarle el cacahuate. Lo voy a machacar un poquitito. Le voy a poner el cacahuate. Nada más lo quebré un poquito, nada más, para que no se fuera entero. Lo ponemos y dejamos a que dé un último hervor. No quiero que ni la zanahoria, ni la papa, ni la manzana estén bien cocidas, porque recuerden que va a ir de relleno y con el pollo se va a terminar de cocer. Quitamos las hojitas de laurel, que ya se sazonaron con la carne. Y checamos a ver cómo está de sal. Si se dan cuenta, está sequecito. No tiene que estar caldosito, sino seco. Vamos a probar cómo va de sal. Le vamos a poner un poquitito. Le voy a poner consomé de pollo. Que si le hace falta. Movemos. Y le voy a poner un poquito más de pimienta. Le pongo una pizquita de pimienta. Movemos y dejamos que se sazone otro ratitito. Nada más, un ratito más. Y nuestro relleno ya está. Ok, ya tenemos nuestro relleno. Ya aquí está el relleno. Ya tenemos nuestro pollo ya muy bien sazonado, muy bien condimentado. Y ya reposó. Ahora lo que vamos a necesitar van a ser unas papitas de cambray o papitas chiquitas. Fíjense muy bien. Yo lo voy a poner en esta cacerola porque nada más es un solo pollo. Lo que voy a hacer es que lo voy a pasar para acá. Y aquí adentro todavía le queda lechita. Se la voy a sacar, a dejarla en la misma cacerola. Y voy a empezar a rellenar nuestro pollo, que quede muy, muy bien. Muy bien relleno. Que se vea que le echaste con ganas el relleno. Chéquenle bien lo que vamos a hacer. Las alitas se las vamos a pasar para atrás del pollo. Así. Ya que está relleno nuestro pollo, lo que vamos a hacer es que las piernas se las vamos a meter en este huequito. En este huequito de aquí. Para que quede sellado. Se las metemos así cruzaditas.
ya quedó. Esta piel de la pechuga la vamos a rellenarle aquí un poquitito. Si todavía le cabe, le podemos rellenar un poquitito más. Y aquí ya está nuestro pollo relleno. Ahora lo que vamos a hacer con nuestro adobo que ya tenemos listo, vamos a embadurnar nuestro pollo. Lo dejé muy, muy bien licuadito para que no tengamos que andar colando. Si quieres colarlo, lo puedes hacer. Lo vamos a dejar muy bien embadurnado, que no le falte por ningún lado. Ahora fíjense bien, las papitas que tenemos de cambray ya están limpias, yo las dejé con cascarita. Las vamos a ir picando y se las vamos a ir poniendo. Y así nos vamos con todas las papitas. Se van a cocer con el juguito que va a soltar el pollo y se van a adobar con la salsita que le pusimos a nuestro pollo. Y así vamos picando todas las papas. Ya tengo todas las papitas picadas y vamos a ponerle el poquito de encima de las papas. Lo voy a poner en sí, el adobo que nos quedó en la licuadora. Si se dan cuenta, está muy, muy seco. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Ya que tengo todas las papitas adobadas, ya vieron, y mi pollo, ahora lo que voy a hacer es que voy a cubrir la cacerola, el refractario, en donde lo vayas a poner, donde te quepa, voy a cubrir muy bien para que haga vaporcito, suelte sus jugos y lo vamos a meter a hornear. ¿Por cuánto tiempo? Ahorita que esté, ya les digo el tiempo exacto y a cuánto tiempo lo puse. Ya tengo ahorita el horno precalentándose. Y ahora lo vamos a meter. Ya está con el papel aluminio. Ponemos su tapadera. Y ahora sí, adentro del horno. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este relleno que nos quedó? Aquí nos quedó nuestro vaso de la licuadora con un poquito de salsa. Lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito, ya sea de caldo o de agua. Y esto que queda se lo voy a vaciar en el relleno. ¿Para qué? Para que se termine de cocer. Porque acuérdense que no metimos la verdura completamente cocida. Se termina de cocer y esto lo podemos servir o lo podemos poner en la mesa para que cada quien se sirva si gusta relleno. Enjuagamos nuestro vaso con un poquito de agua, tapamos y dejamos a que se termine de sazonar todo y de cocerse la manzana, la papa, la zanahoria, y dejamos que termine de cocerse y regreso con ustedes. Ok, ya quedó, se dan cuenta. Ya las papas ya están muy bien cocidas y todo este juguito es el que quedó de lo que salió del pollo. Vamos a servir. Y para pasar a la mesa voy a necesitar un platón. Voy a poner una cama de lechuga. Voy a ponerle de adorno betabel. Y vamos a pasar al platón. Lo pasamos. Que no vaya a quemar. Ponemos ya tenemos la cama de lechugas. Ponemos nuestro betabel. Ya pusimos el betabel y ahora vamos a poner las papas que metimos junto con el pollo. Las vamos a poner pegaditas.
pegaditas al pollo. Ya vieron qué bonito se ve y se ve delicioso. Y además huele exquisito. Y el relleno quedó muy, muy rico. Ese relleno que yo les di, yo creo que les alcanza perfecto para dos pollos. Ya le saqué las papas y ahora con el caldillito que queda, o el juguito que quedó en la cacerola, vamos a darle una bañadita. Y ya quedó nuestro pollo listo para pasar a la mesa. Así quedó completito ya. Servimos. Y para el plato voy a poner, para probar, voy a poner espagueti rojo que hice. Voy a servir un poquito de relleno. Y ahora sí, vamos a darle matarile al pollo. Voy a cortar un poco de pechuga. Ay, se cae, no se deja. Pongo un poquito de papas. Y el caldillito que quedó de la cacerola lo voy a poner en un platoncito en la mesa para darle una bañadita al pollo. Y así es como queda nuestro plato. ¿Ya vieron? Vamos a probar. Ahora sí, una comidita rica y deliciosa. Y vamos a probar el pollo. Quedó muy, muy bien cocidito. La pechuga quedó perdón, súper, súper suavecita. Traigo una tos bien canija. Quedó súper suavecita. Quedó exquisita, deliciosa. Vamos a probar el espagueti. Es un espagueti rojo. Se los voy a dejar en la cajita de información. Ahí les voy a dejar un espagueti o varias sopas que pueden combinar. Delicioso. Vamos a probar el relleno. Que este relleno, si les llega a quedar, pueden hacer perfectamente unos chiles rellenos y les van a quedar deliciosos. Quedó de rechupete, quedó exquisito. Y las papas quedaron súper, súper suavecitas. Bueno, así que espero que les haya gustado. Es un pollo delicioso, un relleno exquisito, que perfectamente les puede quedar para una fiesta, para una cena muy íntima, para una cena con amigos. Les va a quedar delicioso. Espero que tengan un día sensacional y fantástico. Besos a todos. No se les olvide que en la cajita de información les dejo todos los ingredientes. Se los voy a poner desglosados de tanto el relleno como la marinada y todo lo demás. Les dejo besos y no se les olvide suscribirse y darle dedito arriba. Besos a todos. Abur.